I aquí estem els dimarts intentant arribar allí on està Dani Esquerrà, perquè d'això es tracta, de seguir a Dani Esquerrà, una persona que viu la vida a la seva manera i que nosaltres, doncs, anem a mirar què fa. Per a què? Per aprendre o no aprendre? Cada un que agafi i faci el que li doni la gana. Dani Esquerrà, des de la casa que mira cap a la platja, bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Què tal? Com et trobes? Com estàs? Bien, ya está, ya hemos pasado el COVID. Ya has pasado el COVID. Podemos, sí, ya podemos decir que ya hemos pasado el COVID. Es que era una moda esto ya, ¿no? Es una moda. Pues yo, això no ho puc dir, mira que et dic, eh? No? Jo estoy... A mi el COVID no vol arribar al cos meu. Tinc overbooking, no, sempre. No. Hi ha overbooking. Esto te voy a decir. Hi ha overbooking i el COVID, a tomar por culo, no faig cola. Pues me voy a otro espectáculo. Me voy a otro espectáculo. Tu ja estàs tot donat. Tu ja estàs donat de sí. Així que bé, no tens cap efecte secundari ni res. No. Ha sido una gripe, tal qual. Una gripiña, eh? Una gripiña. Un poquito de mal de pecho, un poquito de fiebre y poco más. Vale, ja està. Tot bé, doncs. Tot bé. Sí. Doncs molt bé. Hasta aquí la secció amb Dani Esquerrà. Adéu! Adéu, gràcies! T'imagines una secció així? Ay, pues mira, vete a saber. No, bien, ha sido un poco... Me he rayado un poquito porque, bueno, pues estaba confinado y nada, pues aquí con el móvil y la tele y oye, en vez de mirar de... Que yo siempre me rayo con esto, digo, hostia, podrías hacer algo un poquito más productivo. Y me he dado cuenta de la adicción que supone, sobre todo el móvil, ¿eh? Es tan adictivo. És molt addictiu, eh? Jo intento, a vegades, no estar en contacte amb ell, però és que a la mínima no t'enteres i estàs en contacte amb ell. És tremendo. I això vol dir que ets addicte. Saps allò que diu, vaig a mirar l'hora del rellotge? No tinc rellotge, doncs miraré el mòbil. Mires el mòbil, vas a mirar l'hora i a l'estona no estàs mirant l'hora, estàs mirant altres coses. O que inclús estàs caminant pel carrer i dius, necessito fer alguna cosa. Diu, camina. Jo moltes vegades dic, camina. I el meu cos demana que estigui mirant la pantalleta del mòbil. Sí, sí, sí. No, ya tenemos la sensación como los vaqueros del oeste que van a poner la mano en la pistola. Sí, sí, sí. A cualquier momento. Ahora es como la mano a buscar el móvil para lo que sea. Y que cualquier momento del día, cualquier cosa. Estás solo, entras en un sitio, estás que no conoces a nadie, ¡pam! El móvil. La consulta al médico, el móvil. A la cola, de fer pa, comprar pa, tot. Sempre a la mínima tens el mòbil com intentar comunicar-te o saber... no sé per què ho fem, no? Perquè al final no estàs guanyant res, no estàs mirant cap informació més. Estàs mirant i vaig a mirar informació que em dona la gana a mi mirar, però no sé per què. O vaig a veure si ha rebut un correu, vaig a veure si ha rebut un WhatsApp. Estàs constantment esperant algun contacte per mirar la pantalleta. I... Està claro, eh? És una droga, eh? I a més, que jo ho accepto, que hauria d'estar mirant menys la pantalleta i ho intentem, però costa, és difícil. I a més és... Inclús els dinars amb amics, no? Estàs allà amb amics, està parlant algú i te treus la pantalla igualment. I no et dones compte. Sí. Estàs en el restaurant o encima de la mesa, el mòbil al lado. El sempre. Mòbil sempre ahí. Però hi ha una sempre. Altra cosa pitjor, que després tot és susceptible de que, mira, això podria jo fer-li una foto per penjar-la a la xarxa. Estem pensant en coses absurdes que abans no tenies. Donem una altra ocupació més. O sigui, tu estàs caminant, mira, un ocell. I si li faig una foto i la penjo i faig un xiste amb l'ocell? O mira, una cosa per denunciar. Vaig a fer una foto per denunciar-ho i diré... I estem constantment pensant en què fer amb el mòbil. Encara que no tingués el mòbil, eh? Te diré una frase que queda un poco dura, pero en el fondo yo pienso que sí que es verdad que el móvil hay que integrarlo dentro de la vida, pero es como ha sido al revés. La vida se ha integrado dentro del móvil, ¿no? Y el tema está, dice, que nos hemos olvidado realmente de vivir. Sí. Y de estar pendientes de mostrar una vida... De viure. En vez de vivirla. Sí. Estem constantment... I de com mostrar-ho. I de com... ¿Sabes? Digues. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Es que esto me ha hecho reflexionar de... El otro día soñé... Soñé en scroll. ¿Scroll? Scroll, ¿sabes esto que es? Ah, para pujar la pantalleta. Pues soñaba en scroll, te lo juro por Dios. No es coña. Estaba soñando en cuadrado y rectangular. Sí. Iba pasando los sueños así. Ostras, ¿això és de veritat? Te lo juro, no es coña. Y yo dije, madre mía,
Tengo una, no puede ser. Me está pasando algo, ¿no? Me pasa algo. Sí, hay que empezar a dejar el móvil, porque era como soñando pantallas y en las pantallas veía cosas. Podía ser como el sueño dentro de la pantalla, ¿sabes? Imágenes que no tienen nada que ver con algo que ves en el móvil, pero estaba ahí metido y de repente decía, esto no me interesa. Y era, digo, hostia, digo, esto es grave ya, ¿eh? Solo te uso a mí, era un TikTok. Era un TikTok, porque estaba muy enganchado con el TikTok. Sí. Que es tremendamente adictivo. Como no tenía nada que hacer, digo, pues empieza a colgar vídeos haciendo el payaso. Y me he dado cuenta del nivel de dependencia tan grande, ¿no? Y esto me preocupa. Yo preocupa. Creo que le pasa a la sociedad, ¿eh? A tothom. Es que a mí me consta, yo a la mínima estic... I quan t'oblides el telèfon, em dona una sensació d'estar despullat, de que no tens res. Que estàs... Ai. El buit. Sí, m'he deixat el mòbil. Ara què faré sense mòbil? Inclús a vegades dius, doncs vaig a buscar-ho. Vaig a casa, vaig a deixar la feina, la paro, agafo el cotxe, tinc que tindre el mòbil al costat meu, és impossible. Perquè penses, clar, jo ja depenc tant, i si m'envien un WhatsApp important? És l'excusa que et dones, eh? I si... Sí. Clar, i si m'arriba una cosa... Escolta, fa 10 anys, si algú... Ja la cosa és que si algú vol dir-te alguna cosa, ja buscarà els mitjans, si és urgent, per a localitzar-te. Mira, tengo un amigo que el otro día se salió de un grupo y lo manifestó claramente, dijo... Supongo que ha hecho como, digamos, una limpieza, ¿no?, de todas estas cosas y dijo, chicos, me salgo del grupo porque quiero empezar a vivir más y no estar tan pendiente. Y si alguien realmente necesita algo de mí, que me llame o me escriba un WhatsApp personal, que es lo que tú dices. Que ya me encontrará realmente. Estamos en tantos grupos, en tantas redes sociales, yo creo que esto, no sé si... Sí, es saludable, ¿eh? Yo sé que estas cosas tienen la parte positiva. Todo es bueno. O sigui, mira, gracias a los WhatsApps o los Instagrams, yo no he perdido contacto con amigos como tú, por ejemplo, que vives a lluny, sí, y tenemos contacto. Sí. Que abans era más difícil mantener contacto cuando había. Abans era, te truco por teléfono y nos trucábamos, ¿no? Cada X temps, porque el teléfono costa diners. Això sí que té alguna part positiva, però sí que després ens hem fet esclaus de mantindre'ns informat i d'estar en contacte constant. O xafardejar, perquè moltes vegades és això que et dic, miro el telèfon i vaig a mirar l'hora i després estic pues, allò, fent un scroll a la pantalla mirant tonteries que la gent penja al Facebook o penja a l'Instagram. Però buscant sense ton ni son. Exacto, es como el sistema ha conseguido que el móvil sea ya no solo imprescindible, sino, bueno, no, que sea imprescindible, es la palabra. Imprescindible incluso para llenar los vacíos, para llenar ese momento de no sabes qué hacer, pues nada, el móvil. Y no sabes lo importante que es estar en un momento en vacío, como dices tú. Es muy importante. Bueno, es muy importante y no sabemos, no nos han enseñado a estar ahí, a sostener eso. Sí, hem d'estar fent alguna cosa. Pareix que tinguéssim que estar sempre fent alguna cosa i el mòbil ens obliga. Claro. Perquè tinguis que refrescar el teu perfil o perquè tinguis que enviar un WhatsApp o... I a vegades va bé no fer res. A vegades va bé, estic aquí i em queda una estona, uns minuts, una horeta, collons, per mi. Sí, però cada vez nos cuesta más, ¿eh? Costa molt eso més. Eso sería el trabajo de la meditación, simplemente de no hacer nada... No, però ja no, ja no és meditació, sinó... No. Si jo me'n vaig al lavabo perquè he d'anar a fer caca amb el mòbil a la mà. Ui, doncs faig caca i prou. Ja està. Sí, però què fas? No vas al lavabo fins que no trobes el mòbil. Clar. És això, dic, per què necessito fer més coses que una? Fes-la. Ai, no tinc res que fer. Doncs tumba't al sofà o surt a la terrassa de casa de Dani i mira la platja, saps? I ja està. O la cocina. Yo estoy cocinando y tengo que tener el sonido del móvil poniendo un vídeo de YouTube o cualquier cosa ahí mientras estoy... Perquè, a més, diuen que el nostre cervell no està preparat per fer tantes coses a la vegada. Sempre diuen que quan fas una cosa, has de fer una cosa i després una altra. No fer-les a la vegada perquè ens trastoquem, agafem ansietat, ens col·lapsem i així està, que és una de les coses que ara per sort s'estan parlant, però de les malalties mentals també venen molt vinculades per aquest estrès que estem vivint contínuament. Sí, sí, hay una pel·lícula en Netflix, se puede... Bueno, ya lo he dicho. Que se llama El dilema social. No sé si l'has visto. No l'he vist. Pues es un documental que te explica un poquito cómo las redes sociales
consiguen engancharnos y qué sistemas utilizan a nivel tecnológico para tenernos enganchados. Mm. Es muy interesante, ¿eh? Es del 2017-2018, imagínate ahora ya, pero es ahí te das cuenta de cómo han conseguido y de qué manera han conseguido aprovechar la tecnología para tenernos 24 horas al día, porque al final, excepto las que duermas, sí o sí estás enganchado. Es que faun... y los mecanismos y los sistemas y las señales para tenerte, de alguna manera, encontrar la excusa para acabar enganchado a una de las redes sociales. Mm-hmm. Es que al fin, y torno a repetir, que las xarxes socials tenen la seva part positiva, que la tenen. Claro. No té la seva part positiva, el que passa és que sabeu utilitzar-lo. Te'n recordes? Fa poc Facebook, ara Meta, es diu Meta ara, no? Meta sí. Es va col·lapsar. Crec que va ser aquest estiu, que vam estar durant mig dia sense Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Mm. Digues que no, jo aquell moment el vaig viure una mica... No exagero, però algun moment d'ansietat, hola, que necessito enviar, no rebo cap missatge. Aquella sensació que dius, però que absurd. Després ho penses, però que absurd. Pensant, a veure, que no m'estaves tirant dels pèls, però sí que tenia una sensació de que necessitava rebre algun missatge o saber d'algo. Sí. Que bueno, seria un confinamiento de redes sociales, Pues ara ve la bona notícia. Avui he llegit que Meta... diu que té pensat una de les coses, potser això ho diu per amenaça, perquè no crec que ho faci, però d'Europa treure Facebook i Instagram. Algo he oído. Qué raro, ¿no? Esto suena un poco bulo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Suena un poco bulo esto, es un poco... No le encuentro sentido, ¿dónde está...? Si bueno, pues que diu que com al Facebook a Europa se li demana molta pasta per estar, pues diu, pues bueno, pues marxem. Y no sé fins a quin punt ens aniria bé a tots. Hombre, yo creo que sería positivo. Tú imagínate, de repente... Bueno, pero ens quedem sense WhatsApp, també. No, bueno, pues teléfono, como antes. Sí, teléfono. Sí. Oye, necesito hablar con Jordi. Pues te llamo por teléfono. Y como se hacía antaño, yo no sé, antaño, la palabra antaño. Como se hacía antes... Yo me escribía cartas con mi puño y letra escritas. Yo no sé si tú eres de esa generación, pero yo escribía vía cartas, iba al buzón de correos y las enviaba porque tenía amigos viviendo en Canarias, o al revés, cuando yo vivía en Canarias, les ponía el sello del estanco y hasta que no pasaban 20, 30 días no recibía respuesta. Ya. Y vivíamos igual, ¿eh? Quiero decir que había un punto de romanticismo y de realmente de cuando llegaba la carta había una ilusión siempre de recibir esa carta, a ver qué me cuenta mi amigo de Canarias, porque las llamadas de teléfono eran carísimas, claro. Entonces la manera más práctica y económica era una carta. Mm. Y era una carta de 4 folios que escribías por delante y por detrás explicando todo, cómo iba la vida, qué le había pasado a fulanito, qué le había pasado a tal y cómo te sentías. Y después los retrobaments. Hombre, perquè ara estem en constant contacte tots, però mira que bonic era quan feia temps que no el veies i després te'l trobaves. Que sí que és verdad en lo que tú dices, y ese punto positivo, yo tengo a mi madre que vive en Tailandia y ahora mismo me acabo de enviar un audio con ella. Uh-huh. Ahora mismo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Qué tal? ¿Has dormido? No sé qué. I la veus, te envia fotos i feu coses. Y vídeos, y directos, y puedes hablar en el mismo momento. Tiene muchas cosas positivas, pero nos hemos ido de un extremo al otro. Sí. A una realmente... constant dependència total. Claro, entonces sí que iría bien. Ahora también te digo una cosa, iría bien. Fíjate que al final depende de uno. Depende de uno. Y ahí es donde se ve la dependencia. Tomar la decisión de decir, vale, me voy a desconectar de redes sociales, pongo el teléfono en modo avión... Y de tal hora lo enciendo a ver quién me ha llamado y yo atiendo las llamadas, por sí. ejemplo. ¿No? Ahora el iPhone tiene una opción del modo concentración, modo descanso, no sé si lo has visto, que el que fa es que tú le dius, mira, durant aquesta hora, todas las trucadas no me las agafis, todos los mensajes de WhatsApp no me los informis y tal. Y a partir de aquesta hora me envías todo. Pues estaría bien aplicarlo, ¿no? No, yo lo aplico, yo lo aplico. Jo, de fet, la gent sap que de les 9 fins la 1 de migdia jo no rebo res del mòbil. Ah, que bueno. A no ser que jo vulgui anar a veure. Però saps que sempre estàs pendent d'una campaneta, d'una vibració, a veure qui és, tot això no ho rebo,
les trucades no els rebo, a menys a les persones que hagi indicat. Jo dic, pues no, si és una trucada de la meva dona o del meu jefe, aquesta sí, que me les passes. I però ja tot el jefe, eh? Home, claro. A l'hora de treballar, el meu jefe. Sí, sí. Es normal. Pues sí, no, pues no sé, yo es que no soy tan pijo como tú, yo tengo Huawei. Bueno, ¿sabes? Pero... Móvil también chino. Es pota, creo. Mira, hombre. Informa't. Mira por Facebook, mira por Facebook y ahora. Lo miraré, pero sí, sí, yo hago un llamamiento a que empecemos a distanciarnos un poco de estas cosas porque creo que a la larga son más contraproducentes que positivas, ¿eh? ¿Cuántos TikToks has fet en una semana? 6 o 7, ¿eh? Y he tenido uno, ya te lo dije, 40.000. Sí, la primera. El primero que hago y tiene 42.000 visitas. Digo, sí. ¿Pero qué es esto? Ho han fet per enganxar-te de cop. Sí, lo han hecho adrede. Dice, venga, ya está, para enganchar uno más. Va, los demás no. Los demás tienen 200, 300, nada. En cambio, ese no para. Y siempre que recibo gente que me sigue o comentarios es de ese vídeo. Entonces, aquell. Pues bueno, fes el mateix però vestit diferent. Ah, también. Sí. Però que ho claves, has de clavar. No, en el TikTok no fan això de doblatge? Sí. Que has de moure els llavis igual. Sí, ¿no? Esto es esta... És un truco. Estos son los fáciles. Estos son los fáciles. Sí, a mí no me gusta hacer mucho de estos porque son como los ya... No le veo el mérito, ¿no? Has vist lo que m'ha passat aquí a la sella, tío? Sí. ¿Te han tirado un móvil a la cara? No, ha sido yo. He sigut jo. Ya sé. Estabas así con el móvil tumbado y se te ha caído el móvil en la cara. Més ridícul encara. No m'he adonat compte que ho tenia això a fins al dia següent. Jo vaig dir, vaig a depilar-me les celles. Què dius? Sí. I vaig agafar cera i me vaig treure... Però bé, diu, ai, mira que bé, han tret tots els palets que tenia. Sí que es va quedar roget una mica. I dic, bueno, va, per això m'hi fico una mica d'aigua oxigenada i ja està, se'n va. I el dia següent me vaig aixecar amb crosta. Ostres, te arrancaste la piel. Això pareix. Però mira, després la gent diu, Jordi sempre es queixa, perquè vegueu el llindar del meu dolor que no em vaig donar compte. Sí, sí, que ni que tota tolerància al dolor más grande. Que no tolerància al dolor. O sigui que quan me queixo serà per alguna cosa. Ja, ja. Lo que pasa, te quejas mucho, Jordi. Perquè soy muy sufridor. Ets molt patidor. Ets molt patidor, soc molt patidor. No em queixo tant. La desgràcia de que em venen tots els mals a mi, però bueno. Siempre que nos vemos te veo, dice, o con la bufanda, no sé, me duele el cuello, oye, me pasa mal. Pues fa temps, que no em fa mal la bola, eh? I no he tingut coronavirus. Sí. Ah, vale. Que sapigueu, o sea que... He tenido de todo menos coronavirus, que, eh? Que ho sapigueu. Jo tinc el llindar del dolor molt, molt, molt elevat. O sigui, si em queixo serà per alguna cosa. Listillos, gente que critiquen. No sé jo. Criticones. Eso será porque tienes todos los males, entonces estás acostumbrado ya, ¿no? No ho sé. Bueno, hi ha gent... Estás acostumbrado a que te torturen, la vida te tortura. Sí, la vida... Con enfermedades y virus y bacterias. No, però ja m'he fet... Que fa més d'un any, que no tinc res, eh? Oh! La gent està... Bueno, no tinc res. Ah, mira. Sacamos temes o no? No tinc res. Només tinc això de la cella. I després... Ei. L'únic que em puc queixar és que estic més gordo. Ah, sí? No se te nota. Te veo guapo. Pues... ¿Por qué no me has visto desnudo? ¿Sabes a qué me recuerdas, Jordi? El otro día volví a ver la película Matrix, al malo de Matrix. Eres el único que me lo dice. Pero y creo que no me parezco al señor, al agente Smith. Al agente Smith. Tienes un aire al agente Smith. Yo creo que no, a Hugo Weaving. Pero bueno, tú eres el actor es Hugo Weaving. No me parezco en res. Ara m'estic mirant a la pantalla i no em pareixo en res. Hugo Weaving, pues por favor mirar a Hugo Weaving y los que sois de allí que conozcáis a Jordi Galo. Es que no. A ver si tiene un aire o no. No ho veig, no... Jo em pareixo a Jordi Galo, soc únic i ja està. No, tienes un aire a Hugo Weaving. Y yo que tengo un aire a lo de los morancos. Sí, tú sí que tienes un aire a los morancos, sí. Que la gent entri al YouTube d'Emposta Ràdio i veuran que parlem amb Jorge Cadaval amb gana. Jorge Cadaval passant fam. És... No, tampoc estic tan delgado. No, però Jorge Cadaval tiene carota, ha hecho cara, i tu... Sí, està anxote. I tu estàs com si, pues bueno, pues com si t'haguessis sortit d'una sauna. És Jorge Cadaval recent sortit d'una sauna.
Sí, no? M'has colorat. Tens la cara... Bueno, Dani, doncs, avui hem après alguna cosa més. I tot això, doncs, parlant, xerrant, que d'això es tracta a la ràdio. A vegades es tracta de connectar-se, parlar i que vagin sortint temes, que és una cosa que també convido a la gent que ens està escoltant que ho faci amb els seus. Que vagin a casa d'un amic, se sentin, parlin i ja veurà com sortiran temes i s'ho passaran bé. 20 minuts agradables... Que desconnectin el mòbil i sí, que parlin una i mica, que parlin, no? Que parlin. Dani Esquerrà, moltes gràcies i fins la setmana gràcies que ve. Vinga, nos vemos. Adéu, quina despedida més seca. Adéu, adéu. Adéu, vinga, que vagi bé. Jo escolto en Posta Ràdio.